acerca de tu viaje de Argentina. Ay, sí, la verdad me fue muy bien, la gente me recibió pues muy bien, con mucho cariño. Fue una gira muy interesante y estoy muy satisfecha. ¡Córtale, córtale! Perdón porque los interrumpa, pero eso no lo puede decir mi chava. A ver, tápale aquí también. Aunque sea mi ídolo, no puedes decir eso, mi chava. Pero yo no dije nada, yo nada más dije que la gente me recibió con mucho cariño y que fue un viaje muy interesante. ¿Lo ves? ¿Lo ves? En lugar de muy interesante, di revista donde salen cosas extrañas. Sí, por favor. Por favor, córrele por tu bien. Tápale aquí, mi chavo, por favor. La gente me recibió con mucho cariño y de verdad fue un viaje revista donde salen cosas extrañas y de la cual estoy muy satisfecha. Sabemos que usted es una estrella que ha llegado muy lejos. ¿Ha sido fácil o ha sido difícil? Pues qué buena pregunta, ¿eh? Yo creo que ha sido un camino realmente difícil. ¡Córtale, córtale! ¿Pero qué te pasa, mi chava? ¿Eso no puede? ¿Está nerviosa o qué? No, si yo nada más dije que ha sido un camino realmente difícil. Camino real. No puede ser un camino real. En lugar de camino real, di hotel de 5 estrellas, mente difícil. Oye, espantoso, no se entiende nada. No, no es de que se entienda o no se entienda. Dilo así, aquí es, así es la regla, por favor. ¡Grábale, grábale! ¡Córrela, córrela! Ay, no, tenga otra oportunidad, ¿no? Corre la cinta, mi chava, por favor, sí, por favor. Bueno, por favor. Qué buena pregunta. Yo creo que ha sido un hotel de 5 estrellas, mente difícil, pero muy satisfactorio, vale la pena, sí. Sabemos que su nuevo material está por salir, ¿nos puede adelantar algo de su contenido? Bueno, ¡córtale! ¿Pero quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién hizo esa pregunta? Fui yo. Así no se puede trabajar. Tu pregunta no puede ser grabada al aire. Pero si solo dije que si nos podía adelantar algo de su contenido. Pues por eso, por eso. Ahí está, en lugar de contenido no puede ir eso. En lugar de contenido di revista chiquita de suscripción. No se esponjen. Son órdenes de arriba. Ay, de arriba. Si aquí ni siquiera hay segundo piso. No sea payasa. ¡Córrela, vámonos! Sabemos que su nuevo material está por salir. ¿Nos puede adelantar algo de su revista chiquita de suscripción? Bueno, yo prefiero no adelantar nada. Eso es una sorpresa. Gracias. Me gustaría saber si algún día se le subió la fama. ¿Pero qué te pasa? Es que se me enciende. Me encresta, de veras. Dijiste fama, mi chavo. Fama, eso no se puede decir. En vez de fama, di publicación semanal con chismes de artistas, por favor. Por favor, por favor. ¡Córrela! ¡Vámonos! ¿Algún día se le subió la publicación semanal con chismes de artistas a la cabeza? Bueno, no. Yo creo que eso solamente le pasa a la gente que no sabe qué es lo que quiere. Para evitar eso, uno tiene que saber hacia dónde se encamina y saber diferenciar el trabajo de la vida privada. Y pues más bien, hay que saber ver la vida como es. Dije que hay que saber ver la vida como es. Pues por eso no puedes decir saber ver la vida como es. En lugar de saber ver, di revista de lo contemporáneo del arte. Forma tu colección. Ya luego dices de la vida. ¿Te explico ya? Eso sí no puede ser.